Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta presentación de un libro especialmente emotivo para mí y yo creo que relevante para la sociedad. Aunque no seamos tantos como yo querría, sí quiero agradeceros vuestra presencia, el detalle de estar aquí acompañándonos en este fantástico auditorio del Colegio de Médicos. Al Colegio de Médicos yo quiero agradecerle también mucho que haya tenido la gentileza de prestarnos el auditorio, previo pago, pero prestado, porque ha habido otros lugares en los que hubiéramos querido celebrar el acto y, sin embargo, nos hemos encontrado con un palmo de narices, a pesar de que también estábamos dispuestos a dar el canon correspondiente, porque la censura no es solamente la ley que impide hacer una cosa, sino la censura más auténticamente, yo diría que fina, delicada, insensible, pero efectiva, es aquella que hace que las gentes no se atrevan a hacer aquello que piensan que el tirano, sea el tirano religioso, político, mediático, que el tirano no va a ver con buenos ojos. Y como no iba a ser visto con buenos ojos este libro, que es un libro de historia, no hemos tenido la oportunidad de poderlo presentar en otro lugar, pero estamos muy contentos de poderlo hacer aquí con un auditorio tan simpático. Los intervinientes, yo iba a presentar a los intervinientes de una vez todos, después voy a decir alguna cosa, porque claro, al fin y al cabo la Fundación edita el libro y yo tengo que tener derecho a decir lo que me parece. Y como hoy en día en Internet uno puede saber todo de todo el mundo, hacer una presentación de los intervinientes diciendo todos los títulos que han hecho, los máster, bueno, esto es un pequeño detalle, los que han seguido y tal, hasta las notas del bachillerato, pues si tiene un interés bastante relativo, yo voy a hacer una presentación un poco diferente, solo con algo relevante. Y con algo relevante, y quiero traer a colación de que en el año 2004, o sea, hace 14 años, en este mismo auditorio, presentamos un libro fantástico del que era autor Pablo Larraz, que se encuentra aquí con nosotros, que se llamaba Entre el frente y la retaguardia, la historia del hospital Alfonso Carlos. Y lo traigo a colación no solo porque el auditorio es la última, es la segunda vez que vengo en mi vida, la primera fue aquella y la segunda es esta, sino porque en el hospital Alfonso Carlos precisamente tuvo lugar un hecho trascendental para la existencia de nuestro querido don Juan Cruz Aggi, porque si no estoy equivocado, sus padres se conocieron en ese hospital, en donde uno era farmacéutico y tu madre creo Mancebo que era de la farmacia. Hacer una farmacia y tu madre enfermera. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, es un motivo especialmente significativo porque eso dice también que Juan Cruz allí pues tiene esos orígenes en un lugar tan emblemático para los carlistas, porque el hospital Alfonso Carlos tuvo la fortuna o la sagacidad de poder sobrevivir a la creación, después de la unificación de carlistas y requetés, de la sección de frentes y hospitales, y sobrevivió a pesar de que todos los demás organismos de la comunión tradicionalista quedaron desaparecidos e integrados en aquella. Bueno, Juan Cruz Aggi, no voy a decir nada más que es un abogado de prestigio, una persona conocida, que tiene una relevancia personal y luego además que se deja invitar a un acto como este, en el que a él no le añade absolutamente nada y a nosotros nos da siempre la satisfacción de poder contar con él, porque yo sé, me han dicho, yo claro, no estaba bien, pero me han dicho que en tus años jóvenes todavía tenés esto de los de la ET y tal, del estudiantes tradicionalistas, pues tenías una cierta vinculación y por lo tanto sabe de algo de lo que hablamos. Vivido. Claro, es por ciencia propia. Yo soy abogado y cuando los abogados interrogamos a un testigo, dice, ¿usted lo sabe eso por ciencia propia o porque se lo han dicho otros? No, por ciencia propia. Bueno, este es el primero de los intervinientes. En segundo lugar viene Manuel Martorell. Manuel Martorell, yo creo que tampoco hace falta presentación, historiador, periodista, afamado por haber sido capaz de traer la historia al presente de un pueblo tan olvidado, tan preterido y tan desgraciado, desgraciadamente, si vale la redundancia, como los kurdos, a los que él ha visitado y ha puesto en valor en España. Además de eso, ha tenido también especial atención a un personaje, a un comunista navarro, muy poco conocido, don Jesús Monzón, pero al que yo me siento vinculado a través suyo porque teníamos un común amigo que también fue
una especie de ayudante y mecenas de él, Manuel Rodríguez Casanueva, desgraciadamente fallecido, pero que éramos por diferentes razones mi amigo. Y luego, porque he estudiado mucho todo el tema del carlismo y de la represión, fue premio de la historia del carlismo de la Fundación Ignacio Larramendi y ganó un premio con el libro Retorno a la Lealtad. Luego, además, en la revista Historia, de Historia Aportes, que publicamos en la Fundación, que impulsamos desde la Fundación, ha publicado no pocos artículos en los que fundamentalmente ha tratado el aspecto de la represión al carlismo en la posguerra española. Bueno, naturalmente el autor del libro, last but not least, es Josep Miralles Climent, que tiene la doble faceta de historiador del carlista y carlista, o sea que a veces se historia a sí mismo, porque él desde su juventud sabe de las cosas de las que escribe. Él ha tenido el arrojo y la valentía de presentarse un proyecto a la 15ª edición del premio de la Fundación, 15ª en 30 años, 15ª edición del premio de Historia del Carlismo de la Fundación Ignacio Larramendi, y decidimos dar una mención especial precisamente porque la historia a la que él pretendía dar voz nos parecía especialmente relevante, como era lo que ha sido la vida del carlismo desde la guerra civil y en la posguerra en relación con el franquismo, en relación con la dictadura de Franco. Bueno, todos ellos van a hablar después, han seguido, primero Juan Cruz, después Manuel Martorell, después Josep Miralles, pero yo quería, aunque normalmente el presentador de un libro, pues hombre, ya cumple con esto que he dicho yo ahora, este es un libro muy especial y yo tengo la necesidad y la obligación de decir todavía algunas palabras para ustedes. Y les voy a decir, espero que utilizando muy poco tiempo y no haciéndoles perder la paciencia. Pero este premio, este libro que se va a publicar, ya he dicho que tuvo mención especial en una edición del Premio de Historia del Carlismo Luis Hernando Larramendi, que es mi nombre, pero yo soy epónimo porque mi abuelo fue, a quien está dedicada la Fundación, es quien da nombre al premio, es un premio de historia que lleva por la 17ª edición, va a ser convocada el 1 de mayo de este año, que tiene 6.000 euros de dotación y la publicación del libro, y luego se reúne el jurado, que es un jurado amplio, que tiene personalidades ilustres, entre ellas veo aquí algunos de los miembros que nos honran con su presencia, y entre ellos dos, siempre esto da un poco de alegría a las cosas, dos americanos que parece que cuando alguien de fuera viene a decir que es bueno una cosa que tienes, es como si valiera más, ¿no? Pues Stanley Payne y Alejandra Wilhelmsen nos honran con su presencia en el Premio de Historia del Carlismo. Bueno, pues el Premio de Historia del Carlismo de la Fundación Ignacio Larramendi es el origen de la publicación de este libro. Pero en la Fundación somos un poco raros. La Fundación fue instituida por mi padre en memoria de su abuelo, Luis Hernando Larramendi, gran tribuno tradicionalista en tiempos de la República y luego silenciado con posterioridad, pues con todos los saberes que tenía. Nosotros, yo lo digo muchas veces, yo sé que nadie se lo cree, pero en la Fundación Hernando Larramendi están todo el patrimonio de la familia Ignacio Larramendi, ninguno tuvimos hijuela, porque nos pareció, y tampoco nos lo preguntó nuestro padre, que era muy bueno dedicarlo a esta actividad que reúne además otras múltiples facetas. Y en medio de la historia, uno de los objetivos, de los cuatro objetivos de la Fundación, es el estudio de la influencia histórica del carlismo en la sociedad española. Y eso es lo que hacemos a través de este Premio Historia del Carlismo, porque nos parece que es importante dar a la luz lo que es cierto, nos guste o no nos guste. Publicamos libros, algunos de ellos nos recuerdan cosas que no nos resultan especialmente gratas. Y es fácil que eso ocurra, porque la historia del carlismo es una historia de derrotas, es una historia de perdedores. Y perder, pues a nadie le gusta. Y por lo tanto, cada vez que ilustramos un aspecto, vemos lo que pudo ser y lo que no fue. Y eso, desgraciadamente, aunque sea triste, nos parece que hacemos un gran servicio a la historia. Y no queremos hacerlo nunca el ver la historia como arma arrojadiza, sino simplemente como ejemplo e ilustración de lo que fue y de lo que no debemos consentir que pueda ser otra vez cuando ha habido algo, algún enfrentamiento que podía haberse evitado. Pero este libro es un poco especial porque narra esa historia de la persecución y la represión del franquismo
al carlismo desde los inicios de la Guerra Civil hasta 1955. Y este libro nos atañe, me atañe de una manera muy especial, porque naturalmente entre esos represaliados se encuentran tanto mi abuelo como mi padre, que forman parte del elenco de esas gentes que fueron represaliadas. Y yo, en el libro se ilustra, pero a mí me ha parecido que eso es especialmente importante decirlo. Mi abuelo, que como les digo a ustedes, Luis Hernando Belarramendi, fue un gran tribuno tradicionalista que en tiempos de la República dio 350 mítines antirrepublicanos. Ustedes se imaginan que duró 5 años, que las comunicaciones en aquel tiempo eran un poco peores que las de ahora y, por lo tanto, para trasladarse de un sitio a otro se requería un cierto tiempo, con lo cual yo no sé si le dio tiempo a hacer alguna otra cosa, pero desde luego aquellas las hizo. Y él, en el año 1937, y les cuento simplemente como anécdota que está recogido en alguna otra de las publicaciones, que tuvo concretamente una de la que luego me haré eco también, que publicó mi padre en el año 2001, que se llamaba Así se hizo Mafre mi tiempo, que recogía no solamente su vivencia en el mundo del seguro y el mundo de Mafre, sino también unas vivencias personales, tuvo dos episodios que a mí me parecen especialmente relevantes. Uno, en el año 1937, él publicaba artículos semanalmente o casi semanalmente en La Voz de España de San Sebastián. La Voz de España de San Sebastián era el periódico en aquel momento que se leía en San Sebastián y que recogía las derechas. En una de las ocasiones de sus artículos, el director del periódico incluyó en la edición, que se sabe que el editor es el enemigo natural del escritor, pues le incluyó una alabanza a Franco en medio del artículo. Y mi abuelo, que era un hombre a la vieja usanza, después de la misa de 12, en el café de la avenida en el que se reunía la gente de Postín, se acercó al director del periódico, le tiró el guante y le retó a duelo. El duelo no llegó a celebrarse, pero lo que quiere decir es hasta qué punto estaba en completo desacuerdo con esa atribución que se había irrogado el director del periódico. Y luego, que en el año 1937, también, él, que era un hombre, sinceramente lo digo, no porque por el afecto que me ciegue, que tenía una gran cabeza y una gran lucidez intelectual, trató de publicar un libro con el título del Estado tradicional que la censura le prohibió y que solo pudo publicarlo en el año 1952, cuando cambiando el orden de los capítulos y cambiando algunas cosas y cambiando el título por Cristiandad, Tradición y Realeza lo publicó. Y era la propuesta carlista del Estado, de cómo debía configurarse el Estado. Bueno, eso es un pequeño apéndice, pero también, y eso no me resisto a contarlo y por eso lo hemos incluido en este libro, en las páginas 16 y siguientes, extractado de lo que publicó en el año 2001 mi padre en su libro, cuenta un poco sus vivencias en los años primeros de la posguerra. Y me hace ilusión leérselo porque quiero luego extraer algún comentario de eso antes de dar la palabra al resto de las personas que me acompañan aquí. Porque en la página 16 él contaba que él naturalmente se había presentado a los exámenes, había hecho el doctorado y todo le iba estupendamente, pero que entonces él y sus jóvenes amigos carlistas que vivían en Madrid en aquella época pues se sentían un poco traicionados por el régimen. Había sido el atentado de Begoña relativamente hace poco y él contaba, en aquella época también hacían lo que llamábamos saltos, es decir, un grupo pequeño, generalmente los domingos, en el Retiro, en el Paseo de Recoletos, que empezaba a gritar en contra del régimen y a favor del carlismo. Y fue siempre un fracaso, pues la gente, por casualidad reunida, era partidaria del régimen de Franco y estaba en contra del carlismo. Y ahogaba nuestras intervenciones. En esos días, algunos domingos, íbamos al viejo estadio de Chamartín, en el que jugaba el Real Madrid, y curiosamente, de los 32.000 espectadores, solo mi hermano Luis Manuel y yo no levantábamos el brazo cuando tocaban los himnos al final del partido. Naturalmente, tuvieron que dejar de ir al fútbol porque el ambiente era bastante irrespirable. Bueno, eso lo traigo a colación, no por lo que pueda decir, hombre, el mérito que se pone y tal de su padre, no, sino por lo que me parece que es la categoría que tiene especialmente trascendencia cuando vivimos en otros momentos en los que las cosas son diferentes y lo que parece que es el común entendimiento es uno completamente distinto. Todos ustedes supongo que han oído hablar del famoso libro de Orwell,
llamado 1984, en el cual ese personaje, Winston Smith, es el que está depurando la historia para establecer cuál es la verdad del pasado y del futuro. Pero Orwell, George Orwell, que era un seudónimo, me parece que era Eric Alistair Blair, tiene otro libro en el que cuenta sus vivencias en la Guerra de España, porque él participó en la Guerra de España, se alistó en el POUM, venía con las brigadas, y eso le marcó completamente para su auténtica enemiga hacia los totalitarismos. Pues él decía en ese libro algo que me parece especialmente relevante, traerlo a colación con ocasión de la presentación de este libro. Son unas líneas que me parece que son relevantes leerlas. Dice: ya de joven me había fijado en que ningún periódico cuenta nunca con fidelidad cómo suceden las cosas, pero en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presume en una mentira corriente. En realidad, vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas de partido. Estas cosas me parecen aterradoras, porque me hacen creer que incluso la idea de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. A fin de cuentas, es muy probable que esas mentiras, o en cualquier caso otras equivalentes, pasen a la historia. Y dice: ¿cómo se escribirá la historia de la Guerra Civil Española? Es evidente que se escribirá una historia, la que sea, y cuando hayan muerto los que recuerden la guerra, se aceptará esa mentira universalmente. Así que a todos los efectos prácticos, la mentira se habrá convertido en verdad. El objetivo táctico de esa argumentación es un mundo de pesadilla en el que el jefe o la camarilla gobernante controla no solo el futuro, sino también el pasado. Si el jefe dice de tal o cual acontecimiento que no ha sucedido, pues no ha sucedido. Si dice que 2 y 2 son 5, 2 y 2 serán 5. Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas. Y después de las experiencias de los últimos años, no es una conjetura hecha tontas y locas. Si ustedes observan cuál es la realidad que nos contorna, verán que, sinceramente, Orwell, que murió 1984, era la conversión de 1948, que se publicó el libro y murió en el 1950, tenía una exacta visión de lo que podía suceder. Pero además hay otra cosa que no me resisto a decir antes de dar la palabra a quienes me acompañan en esta mesa. Hay una frase, un dicho, una referencia española de tiempos de la Reconquista, que decía aquello de amor o muerto, gran lanzada, que era la cobardía de aquellos que se pretenden valientes acometiendo a aquel que está ya vencido. Y eso es que, sinceramente, yo cuando escucho la historia de la Reconquista, la historia de la posguerra, y recuerdo lo de los 32.000 que en el estadio de Chamartín levantaban el brazo y cantaban el Carasol, y solo dos, mi padre y su hermano, no lo hacían, me da la sensación de que estamos en un momento en el que las cosas se han vuelto de una manera absolutamente total, pero que ya se nos ha olvidado lo que fuimos y lo que fomos. Y que, por lo tanto, hay veces, se lo digo de verdad, que a mí me gustaría poder decir otra cosa simplemente para llevar la contraria a la corriente orwelliana. Pero la realidad es que el carlismo, como nos demuestra este libro que nos ha publicado Josep Miralles Climent, es que el carlismo nunca estuvo con Franco. Nunca estuvo con Franco. Desde el año 37, el año 38, el año 39, los destierros de Manuel Falcón, de las enemigas, naturalmente que eso no quiere decir que estuviera con aquellos frente a los que se había levantado en la guerra, pero nunca estuvo con Franco porque nunca fue un partido totalitario. Las proclamas que lanza la Comunión Tradicionalista después del atentado de Begoña siempre hablan de que ni con el desorden ni con la opresión. La opresión es la totalitaria, la de los estados totalitarios, y es el estado tradicional en el que esperan, confiaban. Yo no sé si tenían razón o no, la historia es muy difícil y nadie sabe cuál será su devenir futuro, es lo que nos lo dirá. Pero lo que sí digo es que el carlismo sí fue siempre antifranquista, no como los advenedizos de última hora. Y este libro que presenta Josep Miralles y que ha sido premiado por la Fundación lo viene a demostrar. Muchas gracias.